Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridos suscriptores del canal Grupo BR. En esta nueva entrega de ejercicios de AutoCAD, vamos a solucionar esta figura geométrica que asemeja pues a una a una jarra de agua o a un bidón de gasolina. Ok, yo soy Rafael Nieto, director técnico de Grupo BR. Empecemos. Bien, nos fijamos aquí y vemos que hay una cota de 100, que es esta línea de aquí, que es horizontal. Pues vamos a empezar a dibujar esa línea y, como siempre, de forma ordenada, de abajo a arriba normalmente. Línea, ¿desde dónde? Desde aquí con el orto activado hacia la izquierda, tecleo 100, 100, enter y ya tengo esa línea dibujada. Enter, me salgo del comando línea. Ahora voy a dibujar esta línea inclinada de aquí, que veo que tiene 30 grados en este sentido. Entonces, respecto a la vertical que pase por aquí, en sentido antihorario tendrá 60. Vamos a dibujar una línea desde aquí, punto final para arriba, con el orto activado las referencias a objetos, que es esto de aquí activado. Ahora giro, que es este icono de aquí. Siempre que me pongo encima de un icono, pues salta la ayuda visual, que al principio es útil, hasta que cojáis soltura en el programa. Entonces leerlo. De cada uno de los iconos salta una ayuda visual. Esperando un ratito, ¿vale? Leerlo porque ayuda a comprender el funcionamiento de los comandos. Bien, yo le he dado al comando girar, girar, selecciono el objeto que quiero girar, este, pincho, ya he acabado de designar objetos, botón derecho, y ahora aquí abajo me está pidiendo precise .baj, eh, punto base, pues el punto base va a ser este. Por defecto, el sentido de giro positivo es el antihorario, por lo tanto, tecleo 60, enter, y esa recta está en su sitio. Ok, perfecto. Bien, ahora, eh, para dibujar esta recta inclinada, fijaos, vamos a dibujar esta recta. Vamos a equidistar 21,2 porque es la cota que tengo ahí, 21,2. Ok. Equidisto 21.2, enter. ¿Qué es lo que tengo que equidistar de aquí para arriba? ¡Pum! Perfecto. Vamos a dibujar otra línea eh, vertical, que es esta que he dibujado aquí. Ahora la voy a equidistar 131 con 2. Equidistar 131 con ¿Qué tengo que equidistar? ¿Esta línea hacia dónde? Hacia la izquierda. Pum. Realmente he colocado esa línea de aquí, esta. ¿Vale? Pero ahora tengo que ir hacia la derecha porque quiero hallar esta línea de aquí y esta línea de aquí con la horizontal que he dibujado me va a marcar ese punto final. ¿Dónde está la separación entre esta línea vertical y esta? Está aquí, 10. ¿Vale? Pues equidisto, digo equidisto, el que, perdón, distancia, 10. El que, esto, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¡pum! Botón derecho. ¿Y he terminado? No. Tengo que empalmar. Re recortar con... Perdón. He elegido recortar en vez de empalmar, que es este icono de aquí. Empalme con radio 0, que es el que hay por defecto aquí abajo. Enter. Y empalmo esta línea con esta. ¡Pum! Perfecto, y ahora sí que puedo dibujar línea desde aquí punto final al punto final, y esa línea es esta de aquí. Vale, ahora respecto a este punto de aquí sube, subimos, pues ahí parece que pone 28,8. Subimos para arriba 28,8. Equidistó. 28.8, muy importante el punto, las distancias, los decimales de las distancias en AutoCAD se digitan con punto. 28.8. Ok, bien, enter, ¿qué tengo que llevarme para arriba? Este objeto, me lo llevo para arriba y pincho con el botón izquierdo. Ya tengo digitado, ubicado. Este puntito de aquí. Lo único que tengo que hacer es arreglarlo un poco con eh, recortar. Ya está para arriba. ¡Ah, perfecto! Bien, después tenemos eh, una magnitud ahí que pone 80. Pero no está muy claro. Si está en el centro, si desde este punto de aquí después baja esta recta 45 grados, pues hombre, yo creo que está en el centro de 180. 180 es esta magnitud de aquí, ¿vale? Y que esta recta hacia abajo, pues mide 45. Pues voy a dibujar una recta cualquiera, voy a girar. Esta recta 45. Ahora hago simetría para tenerla en su sitio. Y ya está en su sitio. Ahora esto me sobra. Y esta recta tiene que pasar. Desplazar. Punto final al punto final. Hasta aquí. Y ahora. Opa. Esto yo creo que tiene que estar aquí. Ok. Vamos a recortar esto también. Así. Vale. Ahora, eh, de aquí, en horizontal para arriba, voy a marcar 80. 80, enter. Me vengo, me vengo con una línea horizontal. Tengo el orto activado. Eso mide ahí 80, perfecto. Me vengo a, con recortar, perdón, con empalme, empalme, pincho y pincho, y ya está eso arreglado. Estas ahora me sobran. Ahora podría hacer simetría, simetría de qué objeto, de este, botón derecho. Primer punto del eje de simetría, este, segundo punto con el, con el orto activado, porque quiero que el eje de simetría sea horizontal, pincho en cualquier lado de la pantalla, ¡pum! ¿Quiero borrar objetos originales? No, pues enter. Ahora me vengo aquí a copiar, copiar, porque quiero copiar esta línea, la selecciono, botón derecho, me salgo del modo de designar objetos. ¿Desde dónde? Desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí arriba. Me salgo del modo eh, copiar. Eh, mm, mm, a ver. Me estoy fijando aquí, en este lado de aquí. Bien, vamos a arreglar esta recta, vamos a hacer un arreglo de radio cero. Y veo que aquí hay 90 grados, pues vamos a utilizar una línea, pincho en cualquier lado del dibujo, ahora temporalmente quito el orto porque quiero que aparezca el, eh, la referencia objeto perpendicular, que es esa. Ya sabéis. Activar referencias o objetos, se activan aquí, ahora está desactivado, ahora está activado. Y para seleccionar las que, te, las que se van a mostrar en pantalla, pues me vengo al triangulito y selecciono las que, las, las que van a estar activas, ¿vale? Perpendicular, me fijo aquí y está activa, porque está con la, con la pestaña de, verifi de verificación activada, ¿vale? Entonces me acerco. ¡Pum! Me salta perpendicular, pincho con el botón izquierdo, botón derecho y me salgo del comando. Claro, ahora la línea no está en su sitio, simplemente está orientada, bien orientada. Pues selecciono, desplazo, ahora, bueno, intersección también me serviría, pero bueno, punto final, ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¡Pum! Perfecto. Y esta línea horizontal está a 70 unidades, está de aquí. Está a 70 unidades elevada respecto al suelo. Vamos aquí a distar 70 unidades una línea horizontal, la del suelo esta para arriba. Y ahora vamos a arreglar esto así, así así. Recortar, botón derecho, recorto. Recortar y lo que me sobra es esa línea. La selecciono y borrar. Y ahora digo línea desde dónde, desde el punto final para arriba. Cuánto? Pues mira, ahora mismo no lo sé. Eh, observación: no tengo el orto activado, no puedo <coughs> no puedo dibujar gráficamente una línea vertical pues lo activo, me vengo aquí y lo activo. Ahora lo desactivo porque también funciona el F8. Tecleo F8 y ops, se activa. Si os fijáis en la barra de estado, está activado. Bien, me vengo para arriba. Ahora lo pongo por aquí. Ahora ya después lo, lo arreglaremos. Pincho con el botón izquierdo, botón derecho, me salgo del comando línea. Bien vuelvo a empezar a dibujar por aquí vale aquí me está indicando que a 180 eh, perdón eso parece que pone 190 unidades no esta cota de aquí está a 190 unidades del suelo está el centro del radio de ese cuarto de círculo que parece que indica ahí que tiene 20 unidades bien? Pues voy a equidistar 190 unidades, equidist, este de aquí, equidist es el comando desfase, 190, enter, que equidisto esto, ¿hacia dónde? Hacia arriba, pum, y perfecto. Vale, ahora voy a... Unir estas líneas con radio cero, porque ahora este puntito de aquí ya es el centro de ese círculo. Pues nada. ¿Puedo dibujar un círculo conocido el centro y con su radio? Sí. Pues me vengo aquí a círculo, centro radio. El centro es el punto final. Bueno, perpendicular también me sirve. No, perpendicular me está dando ahí y está mal. En este caso, es punto final. Radio 20. Enter. Perfecto. ¿Qué pasa aquí ahora? Lo único que sobran son cosas. Pues me voy a recortar. Botón derecho. Todas las aristas son cortantes. Pincho aquí. Pincho aquí. Pincho aquí. Y ops. Perfecto, me quedaría ahora hacer un acuerdo aquí de radio 20 para acordar la línea eh, vertical con la horizontal. ¿Cómo se hace eso? Ya os lo he explicado, es fácil. Comando empalmar, empalmar, radio 20, 20. ¿Qué quiero empalmar? Esto con esto. ¡Oh! Soy un hacha, soy una maravilla. <laughs> Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a dibujar esta especie de, de L, que es, digamos, donde podrían meter la mano para transportar ese recipiente. Vamos a fijarnos en estas cotas, donde me está diciendo que hay una línea de centro, esta distancia de aquí, 20. Hay una línea de centros a 20, centi a 20 unidades. Es esa línea. La voy a alargar un poquito con pinzamientos. Selecciono la línea. Me vengo al pinzamiento final. Pincho. Con el orto activado. Fijo, me fijo que está activado. Y ya, pa, ya está en su sitio. Ahora vamos a buscar. Mm, 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 20, y yo creo que eh, esta línea de centros también está a 20 unidades, pero en este sentido, eh, vale. Pues tecleo 20, pito 20. Epa, como estaba la línea seleccionada, pues esa es la que. Esta línea esa es la que me va a hacer caso, le doy a escape, me salgo del comando del comando del comando empalme y me vengo aquí a desfase, tecleo 20, enter, que quiero desfasar de aquí hacia allí. Ya tengo la línea de centros vertical, la línea de centros Horizontal, me faltaría. Mmm, yo creo que me faltaría eh, ahora mismo esta, este centro de aquí, pero eh, 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 yo lo ubico con esta cota de aquí: 30. Pues muy fácil. XD, tecleo 30, enter. ¿Qué quiero que distar? Esto, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿no? Pum, Botón derecho y yo creo que ya tengo todo en su sitio. A ver si tuviera el ancho de aquí marcado, pero no me lo está no me lo está diciendo. Y el otro centro este de este circulito de aquí está a 30 unidades respecto a esta línea de centros de aquí, 30 unidades está aquí indicado. Vale, pues ahora Xidis 30, enter, el que esto para abajo. Y voy a empalmar esto de aquí. Eh, ah, claro, me, me mantiene el último radio utilizado, que no es, es distinto de 0, es 20, pues tecleo 0, enter. Y ya está, materializado. Tengo ese centro ubicado, tengo ese centro de aquí ubicado, y el otro centro es ese puntito donde está el pinzamiento azul. ¿Vale? Pues ahora empieza a dibujar los círculos. ¿Qué radio tienen los círculos? Veo veo que ahí tienen 10, 10. Y bueno, realmente si el radio este es 10, 10 y este radio es 20, esta separación va a ser 10. Bueno, eh, vamos a dibujarlo así porque ya hemos avanzado. Es que con, con X10 10, 10, 10 sería más, más cómodo. Bueno, eh, que me disperso. Eh, círculo, centro y radio, radio 10. Pincho aquí. Y ahora marco el radio: 10. Enter, perfecto botón derecho repito el comando círculo no ahora mismo está el comando círculo activo cuando hay un, un comando activo y te vas a otro comando de edición no hace falta darle a, a escape para salirte del comando inicial automáticamente se activa el segundo comando o el último comando que has activado es una forma pues de ahorrarte un clic vale y de ir ganando velocidad. Bien, ahora selecciono este objeto. Pincho encima, está ya seleccionado. Botón derecho, me salgo del modo eh, selección de objetos. ¿Y de dónde a dónde lo voy a desplazar? Pues desde este punto final hasta este punto final. Y como es un comando recursivo, hasta que no le doy al botón derecho, no salgo del comando copiar. Pues me lo llevo hasta aquí también, ese círculo. Botón derecho y ya tengo todos los círculos ubicados en su sitio. Lo que hago ahora es borrar las líneas que me sobran y con línea y cuadrante, que veo que está activado, cuadrante, ¿dónde estás? Que no te veo, es este de aquí. Referencia a objetos, veo que está activada. Se mantiene activada, dibujo de cuadrante a cuadrante todas estas figuritas. Ahora, ya está todo dibujado, lo único que pasa aquí es que me sobran cosas. Bien, recortar, botón derecho, todas las aristas son cortantes y voy recortando todo aquello que me sobra. Pim, pam, pim, pam. Bien, esto también. Y ahora vamos a equidistar. Vamos a seleccionar la distancia gráficamente, desde aquí hasta aquí y equidisto esto de aquí para allá. Ah, no me deja. Eh. Bueno, como no quiero ver ahí ese circulito, voy a hacer un acuerdo con un radio pequeñajo así a voleo aquí abajo. Y ya está. ¿Vale? Ahora faltaría... ¿Qué nos faltaría? Por dibujar. Pues esta especie de pétalo de... No sé ni cómo llamarlo. ¿Vale? Donde vamos a ver que tenemos 41,6 de aquí cuarenta y uno punto seis, cuarenta y uno punto seis, enter, que es la distancia entre entre líneas y sesenta, sesenta, yo creo que vamos a dibujar un círculo de punto aquí y radio doce, doce Enter. No he dibujado radio 12, creo que es un, el diámetro. Me vengo aquí a círculo, círculo, centro, radio. Centro y el radio. Tecleo 12, 12, enter. Ahora copio. Copio esto. Lo giro. ¡Pum! Y ahora me lo llevo a su sitio. He pinchado aquí, pincho aquí abajo, en esa ventana azul, características de designación de la ventana captura, que todos los objetos que hay dentro se seleccionan. Botón derecho de aquí hasta aquí. Y realmente yo creo... Eh... Hay que pone 60. Ahí dentro que pone. Bueno, será la diferencia, lo que sea. No sé si esto está bien o no. Vamos a ahora mmm, a dibujar una recta así, otra así y a girar esta. 60 grados, 60 grados. Y a desplazarlo así vale. Tengo dos rectas que forman 60 grados, que es lo que me está indicando ahí. Lo único que no están, digamos, alineadas o puestas en su sitio. Bien, vamos a dibujar una bisectriz. ¿Cómo se dibuja una bisectriz de dos rectas que se cortan en AutoCAD? Pues con línea auxiliar. Aquí nos vamos a dibujo. Línea auxiliar. Activo la opción bisectriz. Y digo bisectriz. ¿Qué me está diciendo aquí? Precise punto de vértice del ángulo. Es el punto de intersección de las dos rectas. Marco el final de una de las rectas. Marco el otro final. Precise punto final del ángulo. Es que puedo seguir dibujando. Bisectrices, no quiero dibujar más. Botón derecho. Y ya tengo dibujada esa bisectriz. Esta línea es una línea infinita. Como veis, me he alejado de, con el ratón hacia abajo. Me alejo la vista. Con el ratón hacia arriba. Me acerco. Recorto. Voy a recortar este rabito que me sobra. Recortar. Recortar recordar que la bisectriz es esta de aquí, vamos a dibujar una línea que me sirva de base y ahora con el comando ALIGN, A-L-I-G-N, ALIGN, como veis aquí, o ALI, si tecleáis Aling, que se ve aquí abajo también funciona, Aling. selecciono aquellos objetos que quiero alinear, ahora he pinchado aquí y me voy hacia la izquierda con el ratón, esto es el captura, el marco captura, cuya característica es que se seleccionan todos los objetos que hay dentro y los que se cortan con el, con el borde. Esta recta inclinada está dentro, pero las otras dos se cortan, entonces se seleccionan. Pincho, no quiero designar más objetos, ¿y cómo se procede ahora con el comando align? Primer punto. Este punto va a estar aquí. Este segundo punto va a estar aquí. Upa, ¿qué ha pasado? Ah, es que he utilizado el comando aling. El comando es alí. De alinear, ¿vale? Selecciono. Este punto va a estar aquí. Y este punto va a estar aquí. Pincho dos veces y ya está, ¿vale? Ya he conseguido que estas rectas estén, llamémosle, digamos que están orientadas, pero no están en su sitio. Entonces, ¿qué es lo que hago? La selecciono, botón derecho, ¿desde qué punto? Aquí hay un punto medio que me puede servir, pero estaba buscando el punto final. Del punto final, aquí. ¡Pum! Perfecto. Esta. Bueno, ahora, como hay muchas líneas, voy a seleccionar estas dos. Abro aquí. Y le cambio el color. ¿Vale? Como veo que hay muchas líneas ahora, recortar, botón derecho. Voy recortando ya cosas que me sobran. Esto, 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 esto me sobra también. Pero como veis. esas líneas tienen 60, están en el eje de que une los centros, pero aquí hay una cosa muy fea. Entonces, esas cotas que me indica el programa no son. Bueno, no pasa nada. Activo. ¿Dónde estás? El, la opción... Tangente. ¿Dónde estás? Que no te veo. Tangente aquí. ¿Vale? Tangente. Digo línea. ¿De dónde? De tangente a tangente. Pum. Botón derecho. Voy a pinchar aquí. Veo porque veo que no hay tangente. Selecciono todos. Deselecciono. No hay nada seleccionado. Y elijo tangente. Aceptar. Selecciono esta recta. Y la borro. Porque me había equivocado antes. Ahora línea. Está activado el modo refen. Pero solo hay un refen seleccionado. Que es el tangente. Pincho, voy por aquí más o menos, espero a que salte el snap, salta, pincho, me vengo por aquí, espero a que salte otra vez el snap de tangente. Bueno, aunque ahí en pantalla aparece tangente diferido, botón derecho, me salgo del comando, le doy otra vez al botón derecho, repito el comando línea y con tangente, no pasa nada si lo pones por aquí, ¿eh? El programa uh, lo lee y te pone las tangentes bien. Por aquí, por aquí y ya está. Ahora sí que con recortar puedo ir eliminando aquellos trocitos que me sobran, que son estos, estos, estos y estos. Perfecto. Bien, ahora selecciono esas dos líneas. Le doy a la tecla suprimir, selecciono estas tres líneas, le doy a la tecla suprimir, selecciono esta línea que me había servido antes para dibujar una bisectriz y aplicar el comando alinear, pero ahora ya no me hace falta, la selecciono y la borro. Y aquí ahora vemos que tenemos 80 unidades para marcar este centro. Y este centro está a 51,2 de esta recta vertical. ¿Vale? XDIS. 51,2. ¿El qué? Esta recta, hacia la izquierda. Y hacia arriba hemos visto que tenía 80. Pues XDIS. ¿Qué distancia? 80. Enter. Esto para arriba. No se cortan, no pasa nada. Las empalmo con radio cero. Oh, veo que no tiene el radio cero, claro, porque siempre se mantiene el valor del último radio utilizado, que era... No sé por qué aparece 306. Tenía que haber sido 3. Bueno, no pasa nada. Epa. Le he dado escape porque no sé lo que estaba haciendo. Le doy ya el botón... Derecho, se repite el último comando. Radio, valor cero. Enter. De aquí hasta aquí. Perfecto. Ahora selecciono estos objetos con el captura. Podría seleccionarlos también con el ventana. Pero entonces todos tienen que estar dentro. Están seleccionados todos. Desplazar. ¿Desde dónde? Desde este punto. Claro, ahora solo hay una referencia objeto activa. Que era el tangente de antes. Bueno, punto final. No, punto final tampoco me funciona. Va a ser intersección. ¿Dónde estás? Intersección. Aquí. La activo. Y efectivamente, intersección sí que me salta. Veo ahí que sale la información de intersección. Si espero un poquito. El orto está activado, no pasa nada porque las referencias a objetos mandan, mandan por encima del orto. Me voy ahí, veo, veo que se activa eh, punto final. Si me molesta en cualquier momento el orto, no pasa nada. Pincho aquí y ya no me molesta tanto el orto y me lo puedo llevar perfectamente aquí. ¡Pum! Ahora selecciono esta línea, selecciono esta línea, selecciono esta línea. Le damos a suprimir. Hacemos esta figurita con escala un poquito más grande. Incluso más. Uno y medio. Y ya está la figurita dibujada de la jarra. Ok. Esta es una forma, como veis de ir dibujando figuras geométricas con distancias, cotas, ángulos, eh, que es la que realmente se utiliza en la práctica. No se suelen utilizar muy a menudo coordenadas relativas, ni polares, ni cartesianas. Bueno, a no ser que, que hagas un trabajo topográfico o, o similar, pues entonces sí que, sí que es necesario. Pero para dibujar un plano arquitectónico, no. ¿Vale? Vosotros podéis pensar, joder, esto no es un plano arquitectónico. Digo, ¿cómo que no? Esto puede ser perfectamente el contorno de una planta de un edificio con un patio aquí y un patio aquí también central. ¿Vale? Eh... Por rosa línea. Bien, como resumen... Veremos que hemos visto eh, comandos de dibujo como línea, arco, comandos de edición, comandos de dibujo, línea, arco, comandos de edición como desplazar, girar, recortar, copiar, simetría esta vez no lo hemos utilizado, y escalar cuando he escalado esta, esta imagen de aquí, y equidistar. ¿Vale? Ya para que vayáis viendo que con estos comandos, básicamente con estos de aquí y estos de aquí, con estos comandos de aquí se puede dibujar todo. Bueno, no voy a decir todo porque siempre hay, puede haber excepciones, pero el 95, 96% de las cosas se pueden dibujar. ¿Vale? Bueno, con esto es todo por hoy. Hasta la próxima entrega que será el próximo día a las 8. Se despide de vosotros Rafael Nieto. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal y dejar comentarios. Que a vosotros no os cuesta nada y para nosotros es una gran ayuda. Hasta pronto.